Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos el descubrimiento de América de 1986 de Omicron, momento en el cual nos ponemos a temblar ante el nombre de esta compañía, en lo que viene a ser el número 724 de la serie de juegos para MSX y tal como pone aquí vamos a empezar en el puerto de palos vamos a repartir unos palos precisamente en el año 1492 eh, supongo que será a mediados de 1492 luego falta toda la travesía para llegar el 12 de octubre a costas a la isla de la española como le, se le bautizó si no recuerdo mal ¿vale? <laughs> En fin, coger la niña, la pinte, la Santa María. Y esta, esta primera parte que es una especie de aventura gráfica muy simple en la cual vamos a tener que ir a los sitios concretos. Por ejemplo, empezamos yendo aquí a la iglesia para reclutar aquí al monaguillo este, al cura este, que va a ser muy útil en la travesía. Sí, no va a hacer nada, va a estar ahí tocando los huevos nada más. Pero bueno, ya, ya eso. Vamos aquí al cartógrafo, que es Juan de la Cosa. Y lo ponemos a trabajar, se pone con el mapita y dice, pues vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí. Pues está, o sea, hay Juan Pérez, que ya ha cumplido. Por cierto, eh, los pies, cuando estamos, eh, los pies, ahí eh, tiene que haber un fallo, tiene que haber algo, ya veis cómo se ven los pies, como andan, que parece una araña cuando está andando por el lateral, da hasta grima, como anda, y cuando están andando arriba y hacia abajo, pues esas mismas patas que vemos hacia los laterales quedan ahí. Quedan ahí. Bueno, manejamos otra vez a Cristóbal Colón que va a tocar aquí a Juan de la Cosa. Le va a tocar en un punto concreto, lo cual por lo visto no me acordaba bien. creo que había que tocar? Ahí, la esquinita esa. Y entonces manejamos a Juan de la Cosa. Juan de la Cosa tendrá que ir a otro sitio. La verdad, todo muy, muy, digamos, al, al tuntún, a prueba y error, porque no hay otra cosa. Va a venir aquí a este que tiene una, ¿me veis la pedazo de botella con barco que tiene ahí al fondo? Pero impresionante, lo tocamos y ya nos vamos. Juan de la Cosa, cartógrafo, muy bien, buena, buena profesión, chaval. Pues otro que se embarca en la en la travesía. Volvemos a coger a Cristóbal Colón y vamos al siguiente punto. El tío del, del barco en la botella, del megabarco en la megabotella, que casi te vale para navegar. El barco que tiene, ya veis, pedazo de botellón que tiene. Se ve que al tío le gusta el al vino, bien dado. Y había hecho su botellita de 5 litros para. Para meter un barco, ya que estamos. Bueno. Y este es Martín Alonso Pinzón. Ya lo decía Armador. Ya lo decía la canción. Los hermanos Pinzones eran unos marineros. Así era la canción de. Creo que era una película de estas de pájaros y eh, de Sobre el descubrimiento de América, precisamente. Y Cristóbal Colón y demás. Eh, me suena, me suena. Que es por eso. Y aquí nos sentamos y aquí lo que vamos a hacer es reclutar. Nos ponemos aquí a leer un, un Don Vicky mientras viene aquí el primer marinero contratado. Eh, recomiendo contratar cinco marineros. Marinero número uno, ahí va, también en plan araña. Reclutado. Marinero número dos. Vienen todos de la parte de arriba de estar brindando a su salud. O sea que no sé muy bien esto cómo va a ir. Va a ir un poco veoda la cosa. Este va a ser piloto, sí señor. O sea, eh, timonel, mejor dicho. Pero bueno, aquí le llaman piloto. Pues nada, tenemos piloto. Venga, otro para adentro. Cocinero. Pues venga, pues un cocinero. Hala, hay, hay que hacer las papas fritas. Un tercer marinero. Álvame del mar marinero, que cantaba. ¿Quién cantaba eso. Ha sido jurado. Creo que sí. Bueno, otro, venga, otro, que, que se vea que esto es una, una producción, o sea, un. Otro maníder, venga, que se vea que esto es, es una producción exquisita. Que tenemos a tener aquí un barco que teca. Bueno, ahí están los cinco voluntarios cogidos, mientras el otro sigue limpiando. Tiene que estar eso ya, vamos, tienes que te, andar por encima de la barra y, y resbalar de lo evidente lo que tiene que estar la barra, mira que le limpia. Y ala, para adentro. Y volvemos con, como no, con Cristóbal Colón. Que no ha terminado con su mini aventura. Ahí está Puerto de Palos, año 1992 No, no, no nos hemos pasado de fecha, menos mal. Y aquí pues, vamos a ir comprando cosas. Bueno, yo he seguido, al final lo consigo terminando eh, siguiendo una guía de la Input MSX, la número 45, concretamente, que la veremos en la sección del kiosco. Y de las cosas que recomienda, se les olvidó decir que, hay que comprar dos de tela. Pero bueno, eh, vale. Lo averigué, lo averigué después y así lo pude terminar, pues ahí vamos, otro de madera no me acuerdo con lo que había que coger y no lo tengo apuntado la madera para cuando se fastidia el mástil y esas cosas y el, la tela también para cuando las velas la madera para comida, para que no se queje vino para levantar el, el ánimo vino espirituoso y, y agua porque eso porque el agua del mar pues no es para beber pero va a necesitar eh, agua también Sí, aparte de vino, un poquillo de agua más que nada para que la travesía llegue a buen puerto y no empiece a hacer, ya digo, giros extraños en medio del, en medio del mar. Y con esto, una vez terminado, pues ya podremos embarcar y dirigirnos en principio a la nada. En principio a la nada. A. Al descubrirse la tierra. Eh, dice, cuenta la leyenda, porque casi que hay que considerarlo leyenda, porque ya hay teorías para todos los gustos, que la idea era llegar a, a Sipango, o sea, lo que hoy en día es Japón. Eh, para hacer la ruta de la seda, digamos, por el, por el otro lado, a China y a Japón por el otro lado. Por la tierra redonda, según él, y ciertamente. Y luego hay teorías de digo para todo, desde que efectivamente estaban buscando un nuevo mundo hasta que. Eso, que lo que estaban era, pues eso, intentando dar la vuelta al mundo. Y ahora que ya tenemos todo, pues embarcamos aquí, estaba el colón, y acaba la primera parte de la aventura. Que digamos que es la más pintona, ya que estamos con los pinzón, pues digamos que es la más pintona de las dos. Aparentemente, aparentemente, esta segunda, que aquí estamos en el barco, aquí ya tenemos un montón de cosas que podemos hacer. Y también es muy pintona, también. Aquí está Juan de la Cosa. Si nos ponemos con él, podemos eh, ir al mapa y dirigir el barco si queremos hacerlo girar. Ya veremos de eso, de cómo girarlo y, y de las consecuencias que tiene el, el girarlo. Ya veis dónde hay que meterse. Ahí está el mapa. Como veis, a la izquierda no hay nada. El estado físico que pone a la izquierda abajo son las barras de energía de los cinco marineros. El resto no tiene. El resto no tiene barra de energía, digamos. Están son, tienen energía infinita, o sea, lo que viene a ser Cristóbal Colón, el cartógrafo y demás. Pero bueno, el cura, el cura no hace nada, está ahí al lado, no hace nada. Y, y el resto, de los cinco marineros, pues vamos con la barra espaciadora alternando. Y si se descansan mucho, podemos llevarlos a lo que es el las literas. Vamos a, a descansar al a la habitación que tienen aquí las literas los ponemos y las acciones las harán cuando pasemos a otro por ejemplo he puesto a ese al lado de las literas y cuando pase a otro él aunque no lo veamos estará durmiendo igualmente esta gente eh, depende de la posición que la, los pongamos tendrán varias acciones a realizar que pueden ser como arreglar fugas de agua cuando las no hay necesitamos madera para ello los dejamos encima de ella y la irán tapando ahí la, la irán trabajando pero como digo hay que soltarlos bueno habéis visto fugazmente que también hay estado de, de la moral digamos de los tripulantes arreglar velas los ponemos en la polea donde esté del mástil de la vela dañada y listo necesitamos tela para ello apagar fuegos para ello tenemos que coger antes un cubo con la tecla C por cierto, y después ponernos encima del fuego. Y lo mismo, soltamos y empiezan ahí a echar agua. Eh, hacer de timonel, parándonos delante del timón. Dormir en las literas que están abajo. Y como digo, todas estas acciones las realizan cuando no los controlamos. Cuando nos estamos controlando, simplemente los movemos y aunque nos quedemos en el sitio oportuno, no harán nada. Hay que cambiar el control a otro. A otro marinero. Para así. Para que así realice acción. Ahí, por ejemplo, tenemos un cubo de los que podemos coger para, para poder apagar algún fuego si es que se presenta. Entonces, ya os he presentado esta segunda y definitiva parte de la aventura, digamos. Y así recapitulando, claro, tú ves que tienes varios personajes, marineros, barra de, de, de estado. Pueden acontecer diversos. ...digamos, desastres que hay que arreglar... ...que si se te rompe la vela... Eh, ...hago fugas de agua, incendios... Eh, ...que si la gente tiene hambre... ...noche y día, como vemos... ...y visto así... ...claro, tú dices, bueno... Eh, ...y visto así, dices, ostras... ...pues el juego... Eh, eh, ...tenemos el eh, aquí el, el cartógrafo... ...podemos variar con el timonel... Eh, ...si tenemos un timonel en el mando... ...podemos variar la dirección de... ...de, la, de nuestro barco... Y, y como digo, tú claro tú pones sobre la mesa todos estos elementos y, y puede pasar como me pasó a mí, que digo, hostia, pero pues, este juego está muy bien, o sea, este, este juego promete mucho, promete mucho. Digo, en el momento inicial, antes de empezar lo que es la travesía, antes de empezar lo que es la travesía, bueno, la primera parte habéis visto una especie de aventura, pues más o menos meh, vale, eh, digamos bastante así a la buena de dios, bastante aleatoria en el sentido de que no parece muy claro lo que hay que hacer, simplemente ir tocando por aquí, y por allá, pero bueno ahora esta segunda parte sí que parece que tienes un montón de cosas para hacer y, y un montón de, de posibilidades y de y de, ya digo de acciones durante el juego y tú, entonces claro luego empiezas a jugar y, y vale, empiezan a, a suceder las primeras cosas, las vas arreglando porque tienes a los marineros en, en forma. Ya digo, a lo mejor empiezas la primera vez llevas más marineros, pero claro, eso consume más comida. Entonces empiezas a la siguiente partida, pides menos marineros y pruebas a coger más de aquí, más de allá. Por ejemplo, veis que tenemos dos bien en forma y, y tres que no. Y empiezan a, a suceder todas estas cosas que parecen aleatorias que parece que eh, de repente pues puede eso puede venir puede declararse un incendio en el barco puede pueden romperse una vela que es normal y hay que repararla o una, haber una fuga de agua y en ya digo como que todo es aleatorio que puede suceder en en cualquier momento entonces mi experiencia ya digo que fue eso pero eh, también mi experiencia fue que después de este digamos impacto inicial pero todavía con la mosca detrás de la oreja porque claro te quedaba aquí como en la oreja, aquí detrás de la oreja y oías o oh, micro, o oh, micro, o oh, micro, oh, Software, -er. son los mismos, o oh, micro y eres tú, algo chirría, algo no puede ir bien, es decir, no, no puede ser, no puede ser, valga que vale que, que todas las compañías tienen derecho a a tener algún juego bueno, aun cuando se equivoquen. Por ejemplo, no sé. Pues siempre suele tener truco, claro. Por ejemplo, un pente bajo suele tener algún juego bueno, sí, pero son copiados de Japón. Vale, ahí está el truco. Pero, claro, Omi, que dices tú? Pero con las castañazas que tiene. Y va a tener esta aventura que es tu hostia. Entonces, ya digo, siempre tienes ahí la mosca detrás de la oreja. Como que rondando, te está ahí zumbando la oreja y, y siempre piensas, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Y empieza a pasar. Y empieza a pasar que las situaciones te empiezan a desbordar. Que dices tú, hostia. Pero no es puñetera manera. Que llega un momento en que se te amotinan los, los marineros y dices tú, hostia. Pero ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué tengo que hacer para que no se amotinen? Darles más vino o tal. Entonces coges más vino y dices, ¿sabéis así los tengo medio beodos y, y no se amotinan igual? O okay, que se pegó con fuego, y luego la vela, y luego el fuego, y luego la fuga de agua, y todo seguido, y tus marinos no pueden más, y no te da tiempo a estar a todo, y se te hunde el barco. Y dices, tú, ¿pero por qué? Pero por qué. Claro, estos sucesos aleatorios, ¿por qué? ¿Por qué? Pues la respuesta es Ómicro. Oh, Omicron, ¿eh? Sigue ahí la la mosca y detrás de la oreja. Y esto vamos a ver. Tiene que haber una forma de terminarse este juego o está muy mal hecho, pero tiene que haber una forma. Y no daba con la no daba con la tecla no daba con la forma. Y ya digo un intento y otro y siempre pasaba lo mismo, que nuevamente si conseguía por un milagro reparar todas las todos los desperfectos de la nave, todo mantenerla a flote y todo esto. Entonces llegaba, ya digo, el momento del amotinamiento, que se amotinaba porque estaban todos los huevos. Bajaba la moral y la, los marineros estaban hasta los huevos. Ya, se acabó, se acabó. Entonces, digo, pues a lo mejor se el cura. El culo no hace nada. El cura está ahí. Toca las narices, ahí está. Se pega un paseo, vigila. Lo podemos usar de vigilante, eso sí. Lo movemos ahí para que así cuando cambies de personaje, pues tener ya vigilado una zona concreta. Y punto, y punto y ya digo poco a poco vas pasando del entusiasmo inicial de decir hostia, pues he encontrado un juego pues este juego me mete mucho este juego y poco a poco cuando ves cómo se va resolviendo dices eh, aquí algo chirría aquí empieza a chirrear algo y acaba de chirrear todo definitivamente cuando por fin asimilas y descubres cómo está montado esto ¿Cómo está montado esto? A ver, Estáis viendo lo del cartógrafo y el, el rumbo que podemos coger. Que podemos ir moviendo. Bueno, evidentemente esto no es un movimiento, digámoslo así, analógico. Sino que tenemos que pensar, aunque no esté representado en el mapa, tenemos que pensar como si esto fuera un enorme tablero de ajedrez. Ahí lo tenemos. Y cada día nos vamos a mover una, un escaque, una posición, un cuadro. Nos vamos a ir moviendo cada día un cuadro. De tal forma... De tal forma que en el cuadro en el que caigamos determinará lo que pase. Es decir, no son aleatorios. Entonces descubres que los sucesos no son aleatorios. Depende del punto en el que hayas caído. Claro, esto al final lo descubres porque dices, hostia, pero además la sucesión de eventos siempre es la misma. Es fuego, tal, tal. Claro, yo bueno, al principio a todo recto, digo, pues al camino más corto, todo recto. Venga, a ver qué encontramos. Y llega el momento en el cual te dices: eh, Te das cuenta que la sucesión de eventos es la misma. Pum, 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 pum. Eh, es otra caballo, rey. Yo qué sé. Fuego, agua, vela. O fuego, agua, agua, vela. Pero siempre es lo mismo. Siempre es la misma sucesión. Entonces, como digo, tenemos que eh, tener en la cabeza esa idea de la representación de una especie de tablero de ajedrez con sus cuadros, con sus escaques. Y nosotros nos vamos nos moviendo cada día una posición. Y como digo, en cada cuadro pasa algo, pasa algo. Una vez hecho esto, una vez hecho esto, aunque eso ya el trabajo, como digo, lo hizo la input MSX en su día, pero una vez hecho eso, vas haciendo, vas rellenando eh, los cuadros y vas diciendo, aquí pasa esto, aquí pasa esto, aquí pasa esto, te empiezas a dar cuenta que hay una ruta, hay una ruta concreta en la cual te vas moviendo y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Hay una ruta concreta en la cual lo único que pasa es que que voy a recordar así de memoria, lo digo de memoria pero ya veremos cuando pasa, creo que era el decimoséptimo día el día 17, que creo que había en no, las velas, lo único que pasa y sabe siempre que va a pasar ese día y el resto del camino no pasa absolutamente nada pues tener a todos los marineros ahí roncando menos uno que de timonel ahora los tengo efectivamente los cuatro roncando, ahora voy a cambiarlo por otro Y como digo, pasan los días. Y esto como unas vacaciones en el mar. Es decir, no tienes la zona de casino, no tienes la zona de piscina, no tienes... Hombre, te puedes dar un baño. Eso sí, luego si tiene un tiburón, una ballena o lo que sea y, y te da el susto por encima de otra cosa, ya eso ya es cosa tuya. Pero, pero pues, tirarte por la quilla y todas estas cosas. Pero bueno, eso ya cada uno. Pero como digo... Eh... Como esto no es vacaciones en el mar, no tienes actividades paralelas para divertirte, pues claro, el gran problema de este juego es que cuando sabes cómo jugar, cuando aprendes realmente a jugar, cuando aprendes realmente cómo funciona el juego, entonces se vuelve un sopor. Los juegos normalmente es al revés. Los juegos, sobre todo cuando son difíciles, al principio pueden ser, eh, al principio pueden ser eso desesperantes, sobre todo cuando son muy difíciles, desesperantes y tal, te matan enseguido, tienes que ir aprendiendo poco a poco, y empiezas a sobrevivir y es cuando normalmente se vuelven más divertidos. Este es el caso contrario. Este es el caso contrario porque es el, el aparente, tiene la apariencia de juego muy difícil. Al principio, te, al principio te puedes divertir intentando arreglar todo lo que pasa. Luego te empiezas a mosquear, porque ves que siempre pasa lo mismo y siempre palmas y no hay manera. Y una vez que descubres cómo se juega y aprendes a jugar. Se acabó. Llega el tedio, el sopor. Pasarse los 30 y pico días de. Los 30 días creo que son de travesía. Mirando a las estrellas. Y lo único que sabes que el día 17, creo que era el día 17, lo estoy diciendo de memoria, pero me suena el día 17. Se van a joder las velas. Y ahí vas a estar tú preparado ya en el punto correcto, porque sabes, hoy se van arriba las velas. ¿Llevas a Nostradamus en el barco? No. Es que esto es así. Claro. Hombre, como digo, te puedes tirar mocos, o sea, te puedes nadar un punto delante de tus marineros. Te vas ahí a, la, a los juntas. Miren aquí. venís aquí, chicos. Miren aquí, vení. Aquí. Y todos que ¿eh? que. dice que esto al colo. Hoy en sueño se me ha aparecido Dios y me ha dicho que el día 17 se romperá la vela. No puede ser, no puede ser. Y luego van y se rompen el día 17. Quedas. Bah, ya, te, ya eres un dios para ellos. Eres el enviado de Dios. Ya te hacen. Luego ya te pueden hacer caso. Luego, claro. Se amotinan. No os es que lo dice Dios. Bah, lo dice el enviado. Pues jugar a ser Dios, evidentemente. Aquí, o el enviado de Dios. Y eso es lo que pasa, como digo, con este, eh, descub el descubrimiento de América. Como decía, es un juego pintón, como decía, de buena apariencia. Un juego pintón, ya digo, de buena apariencia. Pero... Cuando sabes... Cuando sabes cómo funciona... Ay, amigo. Entonces ahí sí que le ve las costuras. <laughs> y ves qué es lo que pasa realmente con el juego. Y ves que... Se acabó el juego. Es una pena, pero es así. Es decir, cuando cuando has descubierto cómo funciona el juego, cuando sabes la mecánica, cuando, sabes... cuando conoces el juego, se acabó. Se acabó. No viene ni siquiera esa partida de... de... digo, como los juegos difíciles, que cuando conoces bien el juego, entonces viene por fin la partida de terminarlo y viene la alegría y tal. No. Este... Este la diversión se acaba antes de terminar el juego, porque cuando ya sabes todo eso y vas a terminar la partida, ya sabes que la vas a terminar y vas a estar así, así como durmiendo boca para arriba, y diciendo a ver que se acaba esto. Y lo único es estar atento a los giros para ir al siguiente cuadro en el cual no pase absolutamente nada, no pase absolutamente nada. Y entonces con este planteamiento el juego está fatalmente diseñado y ese diseño es el que rompe totalmente el juego. Y el que, una buena idea. Una buena idea. Y aparentemente. Un buen desarrollo de esa idea. Se desmorona totalmente. Y entonces es cuando esa vocecita que por detrás te decía Omicron, oh, Omicron, oh, Omicron. Oh, dices tú. Vale, tenía razón la vocecita. Algo tenía que fallar. Y falla. Y falla, y falla, y falla. Y es una pena, ya digo, es una pena. Porque Mimbes hay. Bien besay, bien besay para. para el juego está la historia de. de del viaje, que ya digo, que, pues la travesía y tal, y bien desarrollada, pues podía estar bien. Y estuvieron a punto, eh. Y estuvieron. Eh, pese a todo quizás sea el mejor juego de mi equipo, aún así. Y, pero ya, aún así ya digo que es que es una pena porque. Se han quedado tan cerca. Pero tan cerca. De hacer un juego de verdad realmente bueno. Ya digo, a mí me engañaron al principio, digo, hostia, pero esto, 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 algo tiene que fallar, claro. Ya digo, ya, ya antes de. Ya antes de saber cómo funcionaba bien el juego, ya antes de conocer todo esto, ya cuando, repito, cuando empieza Empieza a suceder todo igual, y, y palmas una vez y otra vez, ahí ya, 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 ya dices algo. Aquí algo raro pasa, algo, algo falla. evidentemente, claro que falla. Claro que falla, claro que falla, hay que, hay que andar esquivando las, las, calamidades, las calamidades. Y todos ya veis, es lo que pasa, que yo estoy ahora y, y estoy con Cristóbal Colón mirando a la nada. Y la mayoría de la partida va a ser así: mirando a la nada y esperando ese momento en el cual tengas que actuar. Es decir, nos hemos vuelto todos el cura. Si antes decía que el cura. Lo cogíamos, no sabemos para qué está y para pa no hacer nada, porque no hace nada. Lo, lo pongas donde lo pongas, no hace nada. No sé si sube la moral o algo así, pero yo no veo que suba la moral. Pero bueno, no hace nada. Y cuando eso, cuando estás haciendo la cuenta correcta, todos somos el cura, todos somos el cura. Olvide cura. Venga. Y. Y hacemos todos nada. Que nos quedamos mirando para la pared, para las musarañas. Esperamos que pasen los días. Y lo que era una travesía peligrosa, una irse a la aventura. Ya digo, unos dicen que buscando Japón, o sea, Zipango, de aquella. No me acuerdo cómo se llamaba China, de aquella. Zipango y. Bueno, eh, no me acuerdo, es igual. Y otros diciendo que, que ya, que él se lo olía que había más tierras por allí. En fin. Ya digo que eso da, en lo que respecta al juego, no nos importa, no nos... Ni nos viene ni nos va. Ni nos viene ni nos va. Con lo cual... Con lo cual... En lo que respecta a eso, a la, a la aventura, a tal, pues ya se acabó. Eh, se acabó es esto es esto es cómo decirlo esto, eh, eh, dando un símil dando un símil con la vida real yo qué sé es como cuando éramos pequeños no sé si os ha se han pasado a vosotros y venía del circo a la ciudad y el circo te prometía yo qué sé lo que estuviera de modo de aquello a decir las tortugas niñas pero pues yo ya era mayorcito para ir al circo con las tortugas niñas pero vamos no sé pone pone que vienen las tortugas ninja Y tal, el circo con las tortugas ninja Y los niños emocionados Las tortugas ninja, wey. Las tortugas ninja, wey. Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, pues las tortugas Las tortugas ninja Y luego vean los niños al, al circo Llegaba el día y veías que Y aparecían las tortugas ninja Y claro, algunos se quedaban con cara De que me estás contando Y... Y lo que se prometía tan bonito en el cartel de las tortugas ninja veías a una gente ahí disfrazada de forma mugrosa que casi se le caía el disfraz ahí todo sucio. ¿eh? Y cayendo sacachos el disfraz y entonces se te, se te caía la ilusión. Pues algo así es esto. Te prometen aquí la aventura de tu vida. Viajar por los, el celoso océano atlántico. Aunque bueno, el proceloso tenía poco. Y. <coughs> y lleno de aventuras y no sé qué no sé cuánto y luego eh, inicias el viaje empiezas a viajar bueno bueno celoso sí. sí estuvo estuvo bastante peo celoso peo celoso significa cómo decirlo atormentoso, agitado o sea un mar tempestuoso o algo así sería podemos decirlo tuvo tuvo así los hay peores eh, el, el Pacífico es peor y eso, eso que se llama Pacífico que tuvo una coña el que le puso el nombre que vamos tuvo una coña el que, se, el que le puso el nombre que, 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 que vamos que vamos bueno, en fin por el océano ¿eh? claro te, te prometen las mil aventuras y luego al final en, en, es como es, digo es como cuando ves la tortuga niña del circo se te cae el alma al suelo y dices tú, ¿dónde está la aventura si esto es un paseo Que, que, que estoy más en peligro en el patio de mi casa que aquí que me puede picar una araña aquí ni eso pues eso pues más o menos más o menos y eso eso vendría a ser el, el descubrimiento de américa de de omicron el descubrimiento de américa de de, de omicron un paseo al final es un paseo pero claro, como, como todo el mundo sabe, hay paseos y paseos. Y este es el paseo. Esto es como cuando pasas por un páramo. Pasas por un páramo, vas andando, haces ejercicio. Sí. Vale, sí. ¿Pasas el tiempo? Sí. ¿Tienes algo que ver? No, estás es un páramo. Y a los lados hay basura. Solo hay basura. Estás por un vertedero de basura, mejor. Paseas por un vertedero de basura, haces ejercicio, sí. No tienes nada bonito que ver. O encima huele malo. Pues uh, algo parecido pues, acaba siendo el descubrimiento de América, este de, de Omicron. Que lo que ha parecido todo muy bonito, al final, pues ves que ¡Pah! se desmorona todo. Se desmorona todo y es una pena. Cuando sabes jugar, es cuando todo se viene abajo y se acaba el juego. Se acabó, no hay más. No hay más. En fin es una pena yo digo que es una pena porque encima uh, si con esta cuando ya digo con esa impresión inicial que te llevas por lo menos que me llevé yo y entonces es más decepcionante todavía es más decep decepcionante todavía es una pena es una pena no evidentemente no le deseas nada malo a, a ninguna compañía y menos compañías que ya no existen no le deseas nada malo y y siempre te gusta descubrir buenos juegos con lo cual Claro que, claro que me gustaría que, que el descubrimiento de América acabase el descubrimiento de América y pudiese decir, mira, un juego que no conocía y mira qué bien está. Pero, pero no, es, es una pena. Es una verdadera pena. Es una verdadera pena. Omicron Software, 1987. Sí. OMK. El descubrimiento de América. Vamos con la... Vamos a leer las instrucciones mientras... A ver, vamos a ver si pasa algo. Si pasa algo, además de, del viento, claro, porque el viento sí que pasa y las olas del mar y eso. Pero sucesos, acontecimientos... Bueno, tiene que estar a punto de... Tiene que estar a punto de pasar. Espera, vamos a esperar a... Porque si no, pasa lo de siempre. Me, me empiezo a leer las instrucciones y es justo cuando pasa algo. Y entonces no lo, pudo, no lo podemos... No lo podemos comentar. En algún momento volveré a, esa, a ese mapa cartográfico. Y habrá pasado un día. Y entonces, sabe. Depende de lo que haga. La acción que haga en la partida. Sabemos si es ese día. Si era, ya digo, de memoria digo el día 17. Tiene que andar por ahí la cosa. De memoria digo el día 17, pero no. Bueno, no lo firmaría en sangre. No, no apostaría al día 17. Me suena que por ahí es. No sé, me suena el día 17, pero no tengo... No tengo para nada seguro. Ahí estamos. Día 16. Anda. Ah, mira, ahí va. Pues debe ser ahora. Pues debe ser ahora el 16. O puede que sea el 17. Y estoy esperando a que pase el día. Puede que sea el 17, sí. Puede que sea el 17. Espera. Vamos a ver. Ahí que estoy. Ah. Vale. La que se rompe además es la vela del timonel. Que se puede romper otra vela, pero se rompe esta en el... Y esta... No, de momento está bien. Ah, mira, pasa el 10 y justo. 17 entonces, vale. Y ya lo dejo ahí al lado. Ya lo dejo ahí al lado. Y estamos con el cura. ¿Veis? Y el cura ahí está viendo cómo ya ha reparado la vela. Efectivamente, el cura ya ha hecho el mayor trabajo que va a hacer en toda la TVC. Ser testigo. Dar fe de que se ha arreglado la la vela y el marinero orgulloso de su hazaña vuelve a su litera para dar el relevo al siguiente timonel que estará papando moscas durante bastantes días hasta que por fin le demos la orden de girar para evitar más desastres y ya encarar lo que es la isla de bueno llamamos a la española es <coughs> perdón bueno, le, le llamaba y le llama la Española, que es la isla donde está la República Dominicana y Haití, aunque, 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 aunque por lo visto es tema de debate cuál fue exactamente la isla en la cual llegó eh, Cristóbal Colón, a la cual llegó Cristóbal Colón y toda su trip en el primer viaje. Que no está muy claro que sea esta isla de la Española sino que puede, pudiera haber sido una más pequeñita que había antes por el camino, una más dice quien dice que es la de Guanajani, creo que se llama así, Guanajani o Guanajani Pero vamos, que es tema de debate igual que el origen de el origen de Cristóbal Colón, que si era genovés, que si era de Pontevedra, que si era de, de donde fuera, bueno en fin que nos vamos a, a las instrucciones, que tenemos tiempo para las instrucciones y lo que haga falta, porque ahora ya, ya, ya no hay nada que hacer, ya está, ya hemos arribado las velas, se acabó. Simplemente tenemos que viajar por la ruta convenida y llegaremos sin falta a nuestro destino. El descubrimiento de América, vamos allá. Instrucciones, carga, rum, comillas, cargos, puntos, comillas. Bien, manejo, teclas de cursor o joystick. Bien. Presentación, vamos allá. El 2 de enero de 1492, Granada capitulaba ante las fuerzas gobernadas por los reyes católicos. Se concertó la entrevista entre los monarcas y Cristóbal Colón en el campamento de Santa Fe. Creyeron en aquel hombre que seguía fiel a su idea por encima de circunstancias tan difíciles. Puerto de Palos. El objetivo es armar las naves. Prepararemos la expedición con las personas que apoyaron al navegante. A continuación escogeremos la tripulación y la provisión de víveres y enseres. Y luego pasamos ya a la travesía oceánica. Ya veis que prácticamente estamos leyendo las instrucciones, ya, nos, ya hemos leído las instrucciones de lo que ha sido la primera parte de la aventura y nos aclara entre poco y nada. Ni siquiera una relación de todos los objetos que podemos coger y una, una breve explicación que fuera. Pues ni eso vesía Oceánica. Los hermanos Pinzón dirigen la pinta de la niña. Dirigimos la nave capitana. La Santa María, la pinta de la niña. No aparecen aquí en ningún momento. Pero bueno, se, se supone que están detrás. Así que nada. Ahí vendrán. Bueno, vesía Oceánica. Movimiento. Pulsando espaciadora, cambiaremos de personaje siguiendo un orden. Marineros, Cristóbal Colón, Juan de la Cosa, que hay que dejarlo en sitio el cura fe juan no sé qué era mapa podremos utilizarlo si cristóbal colón se halla frente a él y pulsamos la barra espaciadora si hay timonel podremos variar nuestra ruta mientras observemos el mapa el juego estará detenido así que intentando ver mucho el mapa marineros realizarán sus tareas en el momento que dejamos de moverlos dependiendo del lugar donde estén si el cansancio llega al límite, quedarán inmóviles. Recuperan fuerzas descansando en sus literas. Podemos utilizar los cubos del barco acelerándonos y pulsando C para coger y D de dejar para dejar el cubo. La luz de mayúsculas nos indicará si lo llevamos. Eso no, claro que yo con el alrededor no puedo. No podremos acostarnos si tenemos el cubo. Buena. Podemos usarlo de bacenilla y todo esto, pero no, no nos deja el juego. Es una buena, una buena recomendación: no os vayáis a dormir nunca con un cubo de agua. Vía de agua: si contamos con madera, podremos aproximar al problema un marinero que lo solucione. Incendio: con ayuda del cubo, echaremos agua sobre él para apagarlo. Rotura de velas: disponiendo de tela, podremos utilizar las poleas de las velas más próximas al problema. Consejos. Si realizamos una ruta nueva, mantener vigilancia en todo el barco por un posible accidente. Solucionar el problema antes de medianoche. Si no, adiós partida. Tomar nota de nuestros viajes, mantener a algunos marineros descansando y relevar al del timón. Feliz travesía. Y ya. Y no hay más instrucciones. Luego la, la, la portada que habéis visto con el muñeco un poco feucho, pero bueno. Y, y por la parte de atrás la Habéis visto también las fotos que por cierto están aplanadas Están, eh, están Aplanadísimas Ya ves instrucciones en el interior Muy bien, hombre, pues, que menos que, que Ponerte un resumen del argumento O algo por la parte de atrás Que es lo típico, cogías cuando ibas a la tienda Cogías el juego y, y mirabas la contraportada Para ver qué ponía y estas cosas, aquí ni eso Aquí ni eso, bueno A lo mejor, cuanto menos ponga mejor <laughs> Cuanto menos sepas mejor Para no llevarte ya la desilusión al menos en lo que se refiere, se refiere a este juego, he comentado más que solememente la decepción que ha sido para mí. Así que eh, nada, no fue un juego que tampoco conociera, en, ni siquiera sabía de su existencia en la época, digamos, comercial de eh, del MSX. No, ya digo que no lo no lo conocía, por cierto, que he dicho 1986. Y no sé por qué, por el copyright. Ah, bueno, sí, que lo pone como 86, pero bueno, el copyright de, de, de la misma carátula, o sea, del mismo, del mismo juego. El, el mismo. Sí, el depósito legal del 88, no te lo pierdas. Pero. Oh, depósito legal del 88. Vale, copiaré 87. Bueno, eh, he dicho 86 al principio, tengo que... Voy a rectificarlo, voy a poner 87 en, Aquí porque. Porque estoy viendo que, que no. Que, que no. Que no está bien. Voy a buscar en la base de datos. Ya ver si lo tengo que corregir. Vamos al descubrimiento de América. Seguramente tenga puesto también 86 o oh no de Descubrimiento de América Y es posible que saliera incluso en el 88 Por el, por el Pero bueno, puede ser Una una, redu, una reedición Pero sí evidentemente En la parte de atrás de la carátula pone 1987, efectivamente Tengo puesto 86, vamos a cambiar el 87. a 87 Abre en Generation MSX si sí, tienen 80 y... Descubrimiento. Ahí está. Tienen puesto... Ah, espérate. Vale. Es verdad que el juego también se conoció como tierra. Puntos suspensivos. Pero el depósito legal... Espera. A ver una vez. Si sí, lo voy a ver mejor, el depósito legal sigue siendo del 88. Yo no veo nada. No, este de tierra es posterior. Copyright 88. Yo aquí no veo nada. No veo nada que mantenga lo del 86. Esto está mal. Este juego es de. La única fecha que tenemos es un depósito legal en ambas versiones del 88 y la parte de atrás de la carátula que nos dice 87. Así que esto hay que corregirlo: 87. Ala, ahí, ahí queda. Bueno, siempre está bien corregir un dato y ponerlo en ciencia cierta, digamos, o ponerlo bien correcto como debe ser intentar siempre ser lo más correctos posibles. Opa. Lo más correctos posibles. Y nada, ya veis que no estamos a tiempo a corregir datos de bases de datos. <laughs> en, en, nuestra, en nuestro devenir por el océano Atlántico, antes de buscar el, antes de llegar al final de nuestra aventura, que el final tampoco os esperéis, digamos, a la gran cosa. No va a ser esto. Evidentemente los indígenas no nos van a recibir con fuegos artificiales ni nada parecido, en todas cosas no se esperaba nuestra llegada y tampoco tampoco es que fuera muy desagradable. Bueno, luego ya sabéis cómo fue la cosa, que se supone que cuando bajaron, claro, cuando vieron bajar los indígenas, digamos son o lo, los nativos pues son barbilampiños, es decir, no, tienen, no les crece la barba. No les crece la barba, entonces claro, veían aquí, ya que ya también estaba la moda hipster, aquí en España, ya estaba la moda hipster, iban todos con barba y demás, y relucientes armaduras, y que claro, se supone que cuando vieron bajar a aquella gente con esas relucientes armaduras y esas barbas, que ellos no tenían barba ni nada parecido, poco menos que al principio, oh, que viene aquí, pues eso. Es como. Que, bueno, no sé. Ni, como es, pero vamos, así, así fue como. Por lo menos como me lo contaron a mí en el colegio, evidentemente. El, el hecho eso de ser barbilampiños y todo esto. Y las relucientes armaduras. O por lo menos relucientes. Quizá no muy limpias, pero sí que relucían al sol. No. No digo tampoco que estuvieran exquisitamente limpias, que tampoco tiene por qué ser el caso. Pero bueno, eso, que relucían al sol y eso iban las barbas, las profusas barbas, que ellos no estaban acostumbrados a ver, pues vieron eh, a poco menos que como si les llegaran extraterrestres a casa, prácticamente. ¿Qui ¿Quién nadie son estos? ¿Que vienen a vender enciclopedias? No, venimos a conquistar, que somos así de simpáticos. Y conquistaron, y conquistaron, y pasó ahí de todo. Ya sabéis luego, de que, de que quiera, que ya pueden Evidentemente ya sabéis todo lo que vino después. Y, y hasta el día de hoy. Y luego. Eso. Y aún a día de hoy que seguimos discutiendo qué es lo que pasó exactamente allí. Pero bueno, es lo que tiene la. Es lo que tiene la historia. Es lo que tiene la historia. En fin. Que ya no queda nada. Que, que creí que, creí que, que iba a tener que, que pegarle el típico salto aquí al juego este, pero. Para tres minutos que quedan. Pues nada. Pues aquí nos quedamos ya. En el barco de. No el de chanquete. Estaría bien. Hombre. Mira, le faltó hacer aquí en los 8 bits un juego del barco de chanquete o algo así. Podemos ir por ahí navegando con el barco de chanquete. Igual que se hizo de Curro Jiménez, ¿por qué no hacerlo de verano azul? Y del barco de chanquete. Yo qué sé. ¿Eh? Hace una especie de... De 3D Water Driver este que habíamos subido, pues con el barco de Chanquete, y navegando ahí y girando, aunque bueno, muy era bastante desecado el barco de Chanquete, pero, pero, pero ahí que estaba. Ahí que estaba. ¿No? A día de hoy solamente parece una idea estúpida lo de hacer un, un juego sobre el barco de Chanquete, pero repito, pero en la época seguramente no era tanto cuando llegó a aparecer Curro Jiménez, que evidentemente tiene más de acción y tal, pero la verdad es que nadie se esperaba que de repente apareciera un juego sobre Curro Jiménez. Entonces, pues ya digo, ¿por qué no eh, de chanquete? O se llegó a hacer un, la licencia del juego de, de los inhumanos, de juego de la oca, tócate las narices y, y, y cosas así. Entonces, ya, ya puestos a usar cosas raras, pues mira, ahí estamos, ahí está, me estoy ya impacientando en ese momento, seguramente, para saber si aparece de una puñetera vez. Falta que esté Rodrigo del Tiviana y, y grite aquello de tierra a la vista. Por cierto, creo que no cojamos no a Rodrigo de Tiriana aquí. Pues, entonces, ¿quién grita aquí? El cura. Seguro que es el cura el que grita. Para eso llevamos al cura, para que grite. Tierra a la vista. Supongo. Ya digo que hasta ahora lo único que ha he hecho ha sido ser notario de la actualidad y ser testigo directo del arreglo de la vela. Único incidente de toda la travesía. ¿eh? Ya veis que somos unos marineros excelentes que solo hemos tenido un Inconveniente y pequeño, y solucionado ipso facto en el mismo momento. Hasta sabíamos, ya veis que hasta sabíamos dónde se va a, a, a producir en qué vela concreta. Ya decía que podía hacer el colón de pitoniso o de enviado de Dios. Y bueno, ya me voy callando porque esto tiene que estar a punto ya de descubrir América. Estamos a punto, estamos llegando es 12 de octubre, se supone y estamos a punto de ver América a punto de descubrir una tierra nueva, ahí está bueno tierra nueva para nosotros, evidentemente, porque los nativos que también son seres humanos, como nosotros pues evidentemente ya, por eso dicen que lo del descub lo de lo del descubrimiento, hombre, el ser humano ya había descubierto América, pasa que eran los, los seres humanos del otro lado, los seres humanos de este lado también lo habían descubierto, se supone aunque bueno ya sabemos que, se supone que los vikingos ya estuvieron por allí de viaje, pero bueno en fin, ya está. Aparece América. Puse espacio y ala. Y si puso espacio, vuelta a empezar. Y nada más. Y el final, pues digno de la travesía. Anodino. Pasamos a la sección del kiosco. Hasta ahora. Pues aquí estamos de nuevo. Y antes de proceder a las revistas y demás, decir que bueno, durante el, el comentario he cometido un pequeño error. Eh, y debería haberme dado cuenta de ello. Y ahora explicaré por qué. Y la verdad es que lo tenía mal puesto en las notas. En las notas tenía puesto que venía la solución en la input MSX45 y no, no es en la input MSX45 y digo que debería haberme dado cuenta porque sé perfectamente que la input MSX no llegó al número 45 ni aun cuando se llamó input micros creo que fue a la 28 a la 29 la última con lo cual es imposible que fuera en la, en la input MSX número 45 en tal caso o estaba mal el nombre de la revista o estaba mal el número de la revista en este caso estaba mal el nombre de la revista pues no era la input MSX sino que era la MSX Cube que la veremos aquí por cierto y también veremos esta micromanía con lo cual van a ser dos las revistas en esta ocasión que nos traemos del kiosco de Julián para ver qué opinaba sobre el descubrimiento de América aunque lo que es opinar, opinar vamos a tener esta la micromanía segunda época número 5 octubre del 88 ojo al dato porque aunque el copyright sea del 87, parece que el juego salió en el 88. Por lo menos, vamos a ver luego la MSX Club si nos da a, a ver de qué fecha es. Y al final, ni 86 ni 87. Es posible que el dato bueno sea el del depósito legal. Porque además es octubre del 88. Ojo, octubre, que no es enero ni, ni febrero. O sea, no es que, bueno, el juego sale a finales del 87 y lo comentan. Esto es octubre, ha pasado mucho tiempo, con lo cual es muy probable que el dato correcto de la salida del, del descubrimiento de América sea el 88. De, de hecho, el depósito legal se debería hacer cuando sale el juego. Entonces, ni 87 ni 88. Mira, voy a tener que poner 86-87, voy a tener que poner 88. Lo corregiré en el título. Y lo veréis correctamente, ni 86, ni 87, 88. De hecho, lo, ya digo, lo corroboraremos después con la otra revista. A ver de qué año es la MSX Club 45. Vamos a ver, vamos a ver. Parece ser que la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América sirve como fuente de inspiración para diversas. cuatro años todavía, pero Sirve como fuente de inspiración para diversas actividades. Y hasta el mundo de la programación se ha contagiado de esa fiel Partiendo de una idea tan original como la de emular las hazañas del gran navegante genovés Cristóbal Colón, se ha creado este programa. El juego se desarrolla en dos etapas. Una primera en la que debemos armar el barco ayudándonos de las personas que nos apoyarán, reunir a la tripulación y comprar todos los víveres y enseres que vayamos a necesitar, siempre y cuando tengamos suficiente dinero. La segunda etapa comprende la travesía por el océano hasta llegar al nuevo continente. Durante esta fase podremos tomar el control individual de cada uno de los tripulantes para manejar el barco, sofocar incendios, achicar agua, coser velas, etc. Así hasta llegar a las nuevas tierras. La calidad gráfica del juego es bastante mala, así como los escasos efectos sonoros que nos haga olvidar sus partes negativas. Adicción 5, gráficos 4, original de 7, para una nota de 7. Que no hay quien la entienda, pero ahí está. Se supone que, según pone en algún lado de la revista, o ponía, digamos que la nota en grande no es la nota media, sino la nota oficial de la revista y la otra son las calificaciones del redactor. Ponía. En este caso estoy más de acuerdo con el redactor que con la redacción. Con la nota de, de la revista, de la redacción. Porque un 7 para este juego me parece muy alto, sobre todo cuando lo conoces medianamente bien. Repito, que también puede pasar eso, que claro, haces la, la crítica, haces la puntuación, habiendo jugado poco y a lo mejor te llevas una impresión bastante positiva. Pero después ya es cuando... Pero bueno, la nota en general, sobre todo la dicción 5, es bastante adecuado. Esas notas así más reguleras son bastante más adecuadas que el 7 que vemos ahí. Entonces, más de acuerdo con lo que pone original, sí que lo veo bastante original sobre el papel luego el desarrollo es que es que es que es que sosete, el desarrollo al final es SOSETE pero bueno, en fin, eso. De acuerdo con las notas expresadas aquí, pero no con la nota, digamos, media, en teoría. En, entre comillas, nota media. MSXQ45, aquí lo que tenemos directamente. Eh, mira, aquí están los dos portadas, por cierto. Para los... Compradores de Descubrimiento de América, advertirles que la carátula del mismo ha cambiado por motivos de distribución. Sin embargo, el juego sigue siendo el mismo. Aquí le cambiaron el título a Tierra. <coughs> Perdón, vamos a ver. De qué mira, octubre del 88. También está la edición Sudamérica de enero del 89. Anda curioso. Octubre, pues va a ser el juego del 88. Que es el año de, que pone del, del, del depósito legal. El primer juego de la compañía OMK, OMK se denominó Cristóbal Colón. Eh, bueno, un buen juego al que las revistas especializadas no le prestaron la atención que se le debía. ¿Y es que acaso MSX Club, MSX Club iba a olvidar el personaje que extendió España por el resto del mundo? Aquí lo denominan como un juego, pero ya digo, esto es octubre del 88. Y ya digo, todo me hace indicar que sí que el juego es del 88 y no del 86. Y del 87. Del 86, es que no veo ningún dato que diga que es del 86. No he, no he encontrado nada. Y aquí debieron de cambiarlo por algún motivo. Debe ser que por motivo del quinto centenario se. Se debió de registrar el nombre del descubrimiento de América para lo que fuera y, y por eso deben de quitarlo. Supongo, si no, no entiendo todo esto del cambio a tierra. Y aquí ya digo, vamos a tener pues eso: la, la, la solución poco a poco. Aquí, mira, la solución falta lo de las telas. Sin las telas no, no vamos a poder seguir. A ver si hace en que te explica todo. Y de paso, pues nada. Con la ruta señalada en nuestro mapa, la más apropiada para concluir la aventura, mantener una vigilancia constante y, sos, y soslayando el único obstáculo, rotura de velas, al cabo de 27 días sobre el juego, aunque ya he visto que no, que son 17, no 27, el día 17, podremos ver finalizada nuestra misión. El mapa de América aparecerá donde antes pensábamos que solamente existía agua y desolación. Colón descubrió un nuevo continente, demostrando que hacia el occidente no se encontraba el fin del mundo como imaginaba la navegación de aquella época. Actualmente se cumplen 500 años del descubrimiento de América, bueno, no falta cuatro 4 años. Aquí está señalada en el 17 la rotura de velas y el final. ¿Veis? Aquí, como decía, se ve, <coughs> Perdón. Se ve mucho mejor lo que os decía de representar esto en un tablero. Primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Quince, dieciséis Y en el diecisiete se rompen las velas ya digo que no es el veintisiete El veintisiete es cuando llegas Ah bueno, está bien dicho lo que pone aquí Vale este, para, eh, Esto en es, esto, este caso es culpa mía que he leído o he entendido, he entendido mal lo que pone aquí, que lo que dice es que a los 27 días podremos ver finalizada nuestra misión, no es que a los 27 días vendrá la rotura de velas, no, a los 27 días podremos ver, mea culpa, mea culpa que lo he, le, lo he entendido mal, no he entendido correctamente, vale, solucionado. Y ya digo, aquí se ve perfectamente el mapa con su forma tablero, así representado, nos ayuda fue lo que también me ayudó a entender perfectamente lo que aquí estaba pasando. Y con esta ruta ya digo, día 17, rotura de velas y se acabó. Y se acabó el juego y se acabó la diversión. También, la verdad es que también. Bueno, así que nada más. Ahora sí termina el vídeo de descubrimiento de américa. Espero que os haya el resultado entretenido. Yo me despido. Hasta otra.